Hoy hemos culminado parte de la elaboración del plan de turismo sostenible Meta 2027, que abarcará nuestra hoja de ruta desde el año 21 hasta el 27, y que hoy culmina esta primera fase con la ronda de las 8 provincias para tener, a partir de la información que nos están suministrando, jornadas de trabajo largas y muy dura en el sentido de dar material, dar información y trasladarnos esas ideas que necesitamos para definir nuestro plan. Tendremos información para definir lo que va a ser ese plan, que esperemos tener aprobado en el año 21 y que, como digo, marcará la hoja de ruta del turismo andaluz en esta nueva época, en esta nueva situación, que va a implicar incluso en la situación del turismo post-COVID.